Bueno, bienvenidos a la colección de No Solo un JPG. Por fin hemos podido lanzar este proyecto con muchísima ilusión y hoy os explicaremos por qué lo hemos hecho, cuál es la utilidad, exactamente qué consiste, las propiedades, todo lo que necesitas saber sobre el proyecto. Tal cual, es un video que hemos estado esperando y bueno, ya estábamos ansiosos de hablar acerca de qué es No Solo un JPG, ¿no? Bueno, se trata de un proyecto, nosotros lo bautizamos como el primer proyecto educativo y utilitario de NFT de habla hispana, ¿vale? Esto es muy importante porque nosotros decidimos apostar directamente por el mercado hispano. Bueno, se trata de una colección de 2.514 tokens completamente únicos, todos hechos a mano. No, aquí no tocamos todavía lo que es el arte generativo. Y lo interesante de esta colección es pues, que tiene diferentes características, tienen ítems, tiene distintas clases. Y en lo que más hicimos hincapié fue en las utilidades. Cómo nos quemamos la cabeza intentando de alguna manera hacer utilidades súper potentes para la comunidad. Eso no los trabajamos, pero muchísimo. Al final, el tema de las utilidades, lo que queríamos, hablando con Humberto, era dar también ejemplo en cómo hacer una colección con un valor más allá de la especulación, ¿no? Que queremos que esto en un futuro tenga un valor significativo de por sí, pero trabajar mucho hasta llegar ahí. Nosotros nos estamos comprometiendo a desarrollar la propiedad intelectual de este proyecto como mínimo 3 años. Obviamente, luego habrán más sorpresas, pero el primer roadmap va a ser de 3 años y la utilidad de cada token de los 2.514 va a ser un evento de 2 días online durante 3 años. Nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible para atraer a los mejores speakers de NFT. Ya sabéis que yo tengo muchos contactos en el mundo de redes sociales y tal, y mi idea es llegar a ellos, llegar a gente que sepa mucho, a proyectos ya no solamente de gente famosa, sino de gente que está haciendo las cosas muy bien, y montar un evento online de 2 días donde con el token vas a poder conectar tu MetaMask a la página web, esa será como tu entrada, y ahí tendrás el evento en vivo y luego, por supuesto, todo lo que serían las grabaciones para que lo podáis ver de por vida. Pero esto es solo la superficie, de verdad. O sea, ya todos los tokens pues tendrán acceso a este evento, pero hay otras cositas, digamos que escondidas entre los NFT. Empezando por los 14 tokens más especiales. Coméntanos acerca de estos 14 tokens. Estos 14 tokens hemos querido ir un poco más allá y obviamente tienen también el acceso a los 3 años de evento, pero hay 10 que tienen un fondo un poco distinto, que básicamente tienen acceso también a un mastermind conmigo y con Humberto durante estos 3 años que se celebrará cada 3 meses, donde te vamos a poder ayudar con tus proyectos conjuntamente, donde charlaremos del mundo NFT. Es un poco como tener un grupo de apoyo en el que si tienes un proyecto NFT o estás metido y quieres entrar de lleno en el espacio, podrás tener acceso directamente a nosotros. Y esos 4 más raros con el fondo dorado tendrán acceso, obviamente, a los 3 años de evento, al Mastermind y también acceso a salir en uno de nuestros vídeos una vez al año durante estos 3 años. ¿Vale? Eso ahora mismo somos un canal que hemos llegado a los 4.000 suscriptores, pero si apuestas por el canal que crees que hay que siga yendo a más, pues bueno, es una buena opción entrar ahora y tendrás cada año la opción de salir una vez en una de nuestras entrevistas. Exactamente. Va a ser interesante, ¿no? Al momento de que estamos grabando este video, ver cuánto ha crecido no solo un JPG, pues en 3 años, ¿no? Que digamos que termina el primer roadmap. Algo que me gusta mucho de la colección es que, bueno, ya más o menos discutimos el tema utilitario, pero para, digamos que recompensar a la comunidad, lo pensamos incluso desde el principio. Cada arte tiene, digamos que, propiedades diferentes. Manejamos, entre otras cositas, el doblez del personaje, las clases a las que pertenece y algunos ítems, ¿no? Lo chulo es que para la comunidad estamos preparando que, digamos, que cada uno de estos ítems tenga como que sorpresitas, tenga ciertos eventos, ciertas cosas que no queremos mencionar ahorita, porque, bueno, hay que dejar sorpresas para la comunidad. Pero, bueno, lo interesante es que constantemente, de vez en cuando, vamos a estar consintiendo a la comunidad con eventos, con cosas especiales, sorpresas y yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Que mientras más recompensamos a la comunidad, pues de alguna manera nosotros más va creciendo el proyecto. Eso es algo que me encanta. Exacto. Al fin y al cabo pensamos en jugar mucho, ¿no? Con la comunidad y hacer cosas divertidas, en el sentido de que nuestro roadmap para estos 3 años está claro, es la utilidad del evento,
más esos tokens especiales, pero como dice Humberto, también van a haber sorpresas, queremos que hayan especulaciones, ¿no? De todas las, hay cuatro propiedades, que es, como decías Humberto, el fondo, que el fondo la mayoría es el simple, excepto estos súper raros. Tenemos también la clase, los ítems y la doblez, ¿no? Donde está la doblez de cada uno. Pues eso ya es jugar con la comunidad durante estos 3 años, nos permite mucho, como sabemos 100% quién tiene cada token, esto nos va a permitir muchísimo seguir jugando con todos vosotros. Sí, realmente fue un placer trabajar en cada uno de los ítems, ¿no? De los elementos, de las caritas, de los personajes. Fue un proyecto que me llenó en cada momento de su etapa. Euge, menciónanos cómo es el roadmap, cómo es ese planteamiento que te hemos preparado para lanzar el proyecto. Mira, empezamos con el 15 de noviembre, o sea, ya en muy poquito, 15 de noviembre de 2021, lanzamos la colección y básicamente vamos a lanzarla de la siguiente manera. El 15 de noviembre saldrán a subasta los 14 tokens más especiales, los 4 con el fondo dorado y los 10 con el fondo un poco distinto. Básicamente esta subasta durará hasta el 30 de diciembre, o sea, podréis pujar hasta el 30 de diciembre. En cambio, el resto, los 2.500, irán saliendo de 100 en 100. O sea, cada día en OpenSea subiremos 100 de estos tokens y los pondremos a la venta. Lo interesante es que para recompensar a los primeros que entréis a comprar, los primeros 500 serán a un precio de 0.04 Ethereum, que no te puedo hacer la conversión porque ya sabéis que esto fluctúa, siempre fluctúa como mucho. Pero a la fecha de hoy cerca son... cerca de $167, más o menos, pero recuerda que Ethereum sube o baja, así que eso puede variar. Estos son los primeros 500 y de ahí cada vez los siguientes 500 irán subiendo un 0,005 de precio hasta llegar a un máximo de 0,06 Ethereum. Correcto. Otra cosa también que hemos de mencionar es que hemos decidido hacerlo en la red de Polygon, ¿vale? Esta red de Polygon es una Layer 2 de la blockchain de Ethereum. Es decir, no está en la blockchain principal de Ethereum, sino en Polygon, que básicamente Polygon es una red secundaria que ayuda a escalar para que este tipo de transacciones sean muchísimo menos costosas a nivel de fees. En Ethereum, en la red principal, hay una cosa que es el gas fee, que conocemos bien Humberto, sí. Que si vas a comprar algo de $200, quizá depende de cómo esté el día, te cobran $100 más. Y eso no queremos que pase a la comunidad. Tal cual, yo creo que esta fue una de las decisiones más difíciles que tomamos, en dónde íbamos a basar la colección, si en Ethereum, si pensamos incluso otras alternativas como Solana, pero de alguna manera priorizamos la experiencia de los primeros usuarios, ¿no? Yo me acuerdo que al comprar mi primer NFT, una de las primeras pegas fue precisamente el gas fee, que tuve que esperar hasta las 2:30 de la noche para que bajara un poquito, y aún así creo que pagué $90 de gas fee. O sea, realmente es como una pega al comienzo cuando tú estás iniciando en el mundo de los NFT. Y Polygon nos pareció súper práctico porque, o sea, sigue siendo, digamos que es tal cual como tú lo comentaste, es una segunda capa que trabaja sobre la red de Ethereum, que es la red más, la más conocida, la más popular de todas. Y los gas fees son súper, súper económicos. Creo que solo tienes que pagar un poquito para llevarlo a la MetaMask. Y posteriormente... O sea, la idea es tú... desde Binance, Kraken, donde sea, compras los Ethereum, lo pasas a tu MetaMask y luego la única vez que has de pagar fee es cuando pasas los Ethereum a los Ethereum de la red de Polygon, ¿vale? Que básicamente es la misma conversión. Y si tienes un Ethereum en la red normal y lo pasas a un Ethereum en la red de Polygon, se mantiene igual y has de pagar un fee, pero es mucho más bajo de lo que pagarías por comprar un solo asset. Si a lo mejor comprando un token son $100 de gas fee, al hacer la conversión una vez pagas 40, ¿vale? Pero lo haces una vez y punto, y luego puedes transaccionar las veces que quieras con cero coste. Entonces al final pensamos en recompensar a la gente, ¿no? Y al final... nosotros no nos interesa que entren las ballenas grandes que tienen Ethereum. Es un proyecto utilitario a nivel de habla hispana y queremos crear una comunidad con vosotros. Esto no lo hacemos tanto por la especulación de que entre gente con mucho Ethereum y entre ahí. No, no. Preferimos enseñaros cómo hacer el proceso, aunque sea con una traba más, a lanzarlo en Ethereum y que paguéis unos costes de fees ridículos.
básicamente eso, estamos es buscando que la primera experiencia que tengan las personas al comprar un NFT sea lo más gratificante posible. Porque créanme que cuando compran un NFT, que tienen, entran en la colección, que entran a esos grupos privados, que es una sensación única, es una sensación nueva que, digamos, te estás metiendo a un mundo nuevo y es bastante disfrutable. Entonces, bueno, quisimos hacer el camino lo más recto posible, lo más plano posible, y creemos que, bueno, esta es la mejor decisión que pudimos tomar. Recientemente ya abrimos lo que es la comunidad de Discord, o sea, ya pueden acceder, ya pueden entrar y pueden ir viendo de qué trata todo. Lo interesante es que con el token tú vas a poder verificar a través de un bot en Discord tu tenencia del token. Es decir, apenas tú compres tu token y lo verifiques en Discord con tu MetaMask, inmediatamente vas a tener un rol especial de portador. Entonces eso te va a permitir de alguna manera acceder a ciertos canales privados, a tener ciertos beneficios extra por ser un miembro de la comunidad. Sí, esto es una cosa que cuando compras un NFT y vas a la comunidad, es una experiencia muy, muy chula, ¿no? Porque te cambia el nombre, ¿no? Dentro de la comunidad puedes decir que tienes tu token, accedes a varios chats privados y estás como en ese club VIP, ¿no? La verdad es que eso, pues ya está, ya lo tenemos, y obviamente cuando salga la colección podrás unirte a esos chats. Sí. Y bueno, continuando con el roadmap, en enero del 2022, una vez que termine la subasta, pues comenzamos ya como tal con, digamos que con los beneficios, ¿no? Lo primero que va a pasar es que van a comenzar las mastermind trimestrales, ¿vale? Esto es un grupo privado muy interesante en donde solo los 14 portadores de los tokens especiales van a poder acceder. Va a ser un grupo muy chulo donde vamos a poder hablar acerca de los proyectos de todos, vamos a poder compartir ideas, vamos a compartir en qué proyectos estamos nosotros involucrados, vamos a poder explorar acerca de hacia dónde se dirige la tendencia de los NFT. O sea, va a ser un grupo que yo creo con una dinámica muy interesante. O sea, yo creo que de todos los beneficios, este es el que más me emociona a mí particularmente. Claro, porque vamos a ser parte nosotros, ¿no? También. Claro. O sea, que eso va a estar genial. Y en enero también empiezan los eventos especiales y las sorpresas para la comunidad. Hay que decir que si tienes uno de los 14 tokens más raros, todos los eventos que hagamos también estás, claro, puedes participar, sí, sí, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, decimos la clase de tal tiene acceso ahora no sé qué, tú por ser de los 14 también vas a poder. Sí, los 14 son VIP abierto, tienen acceso, exacto, a absolutamente todo en los beneficios, tal cual. Y bueno, Euge, viene el primer evento, ¿no? El primer evento sería en mayo del 2022. Sería el primer evento oficial de No Solo un JPG. Y ahí básicamente van a ser 2 días online. Hemos dicho hacerlo online porque al final la comunidad, hay mucha gente de muchos sitios y preferimos invertir en hacerlo muy chulo a nivel online, traer a speakers súper potentes que realmente sea una experiencia interesante, que al final incluso se puedan hacer sesiones de networking, que sea una experiencia memorable y además que lo grabemos y que esté ahí de por vida accesible con el token. Bueno, y como comentamos antes, ¿no? Este evento va a ser durante 3 años, ¿no? Porque realmente queremos ir como que aumentando la experiencia, que cada evento sea más potente que el anterior, que el que sea portador de uno de estos, no solo un JPG, se sienta de alguna manera en un grupo sumamente especial, con gente muy potente y que obtenga mucho, mucho valor. O sea, ese es nuestro principal objetivo. Y bueno, a partir de 2023, 2024 y más allá, y obviamente en todo el camino, lo interesante es que vamos a empezar, continuamos con los masterminds, los eventos, con la comunidad, y ya abriremos las puertas a trabajar mucho con la colección. Es decir, pues por ejemplo, vamos a hacer asociaciones con marcas, merchandising y otras cosas que podamos ir introduciendo, ¿no? Igual, recibiendo el feedback de la comunidad, vamos a tomar las mejores decisiones para ver hacia dónde dirigir el proyecto, si lo mejor es asociarnos con hacer una colaboración con tal marca o capaz movernos a algún sector. O sea, dependiendo del feedback de cómo veamos la comunidad y cómo vemos que se van desarrollando las cosas, pues abriremos las puertas a una u otra opción. Lo que sí es que, o sea, queremos que No Solo un JPG sea perdurable en el tiempo, que cada vez que pase la comunidad, que la comunidad vaya creciendo, que estos eventos se vayan de alguna manera siendo más conocidos, pues ir creciendo todos como comunidad. Bueno, y ahora, Humberto, también vamos a hablar sobre la transparencia del proyecto, en el sentido de que queremos que sea 100% transparente lo que hacemos, lo que hemos pensado. Nosotros como equipo nos vamos a quedar 30 tokens, no van a ser de los más raros, van a ser 30 de los normales. Tanto Humberto como yo nos quedaremos con 4 y el resto, los 22, serán para
sorteos en la comunidad para recompensar a los moderadores, al equipo que vayamos creando debajo de no ser un JPG, pero el resto 100% estarán en OpenSea a la venta. Tal cual. Si quieres, Humberto, comenta un poco el tema de los fees. Sí, esto es algo, bueno, como comenté antes, una de las cosas que más me gusta del mundo NFT es que si la comunidad gana, los fundadores también ganan. O sea, nuestro incentivo es básicamente que ustedes estén felices, que ustedes quieran, que ustedes ganen. Bueno, y que el precio de la colección suba. Suba, o sea, exactamente. Y eso lo hacemos, tenemos un fee del 7,5 en la reventa de estos tokens, uh-huh. Y eso es súper interesante. OpenSea siempre se llevan 2,5, nosotros un 7,5. Entonces, si hay más volumen de ventas y se venden por más dinero, nosotros ganaremos. Entonces, exacto, es una forma de alinearnos nosotros con la comunidad para hacer que esto crezca y que todos ganamos conjuntamente. Sí, tal cual. O sea, por token será un total de comisión de 10% solamente. El 2.5 se lo lleva a OpenSea. Y bueno, el 7.5 pues entra a lo que sería no solo un JPG para, digamos que, alinear los incentivos con la empresa y con la comunidad, ¿no? O sea, que todo esté alineado en un solo camino. Y la idea con no solo un JPG es seguir desarrollando el proyecto. O sea, esto es una forma de financiarnos, de que podamos reinvertir en el canal, en la web. Ya tenemos un montón de ideas que no queremos tampoco decir, porque nuestra filosofía siempre va a ser under promise, over deliver, que es prometer menos y luego vemos qué podemos hacer, ¿no? Pero ya os digo que nuestra filosofía ahora está siendo en cómo expandir el ecosistema de no solo un JPG para que lleguemos a más gente nos conozca y esto siga creciendo. Sí, exactamente. Bueno, y Euge, antes de irnos, pues quería comentar más o menos cómo es el proceso de compra, ¿no? Ya en el canal tenemos un video de cómo comprar NFT. Básicamente es lo mismo. Debes comprar Ethereum en algún exchange de tu confianza, puede ser Binance, puede ser Kraken, Coinbase. Y una vez que tengas, digamos que el activo, los Ethereum, lo pasas a tu MetaMask, ¿vale? Lo único que tienes que hacer después de eso es hacer un paso extra, que es simplemente pasar de los Ethereum a la red de Polygon. Lo vas a reconocer porque tiene un símbolo de Ethereum de color rosa, así como de color fucsia. Entonces, una vez que los transmitas, puedes libremente comprar tus NFT. Aparte también, hacerte una cuenta en MetaMask es súper sencillo. Ya veréis que seguir unos ciertos pasos, es una extensión luego que puedes ponerte en Chrome. Y como os decía Humberto, ya veréis que para hacer el cambio tenéis que buscar enseguida el ticker de Polygon, de Ethereum Polygon. Incluso si vas a comprar el NFT, ya te dirá que si quieres hacer el cambio, ¿no? Si tienes los Ethereum puestos, ya te lo dirá. O sea, es relativamente muy sencillo. A veces parece más aparatoso, pero con estos tips para hacerlo yo creo que va a ser sencillo. De igual manera, ya la comunidad de Discord está, ya pueden acceder a la comunidad de Discord. Vamos a dejar los links debajo en las tarjetas y debajo del video. Y allí van a encontrar una sección que se llama tutoriales, en donde vamos a dejar un pequeño videito en donde explicamos muy bien, muy claramente y poco a poco el proceso. Porque yo creo que lo que más cuesta al comienzo es, bueno, que te dé miedo, que no lleguen los Ethereum, haberte equivocado, haber puesto mal la dirección de la cartera. O sea, todas estas cosas vamos a pretender eliminarlas con este tutorial que está muy sencillo de realizar. Y también van a tener la dirección de la página web, en donde de alguna manera van a ver todo esto que nosotros le acabamos de decir, pero muy detallado. Van a poder explorar de qué tratan los artes, van a poder explorar los beneficios, las propiedades, y algunas preguntas frecuentes, pero bueno, explicamos un poquito qué son los NFT, qué es MetaMask, ahí van a encontrar toda la información. Así que nada, es un placer para nosotros deciros que el lanzamiento será el 15 de noviembre, pero oye, te invito a que te pases por la comunidad de Discord. En Discord, además, a las 1000 primeras personas que os unáis, tendréis un rol especial de los 1000 primeros JPGs. Básicamente es para recompensar a toda la gente que nos apoya en Discord desde el principio, y además ahí podrás interactuar con la comunidad, hacer preguntas, y estaremos yo y Humberto también. Sí. Así que nada, nos vemos ahí.